Hola, soy Carlos Patricio Ibaheison y este es el comentario de la semana. Durante el último tiempo hemos asistido a diversos debates, discusiones acaloradas, con argumentos, apasionados, sin argumentos, etcétera, sobre algo que pudiéramos, para muchos, no hacerle sentido. Y esto tiene que ver con esta discusión casi bizantina de más o menos Estado en nuestro país. Sin duda, esto también por la elección reciente del presidente Javier Milei en Argentina y a propósito del reciente fallido proceso constitucional. ¿Qué es más o menos Estado? Y me parece que, en primer lugar, la discusión está mal planteada. Deberíamos plantearnos sobre si queremos un mejor o peor Estado. ¿Y por qué digo esto? Ya que en una economía y en un país y en una nación-estado como el propio Estados Unidos, que promueve la economía de mercado, el Estado forma parte esencial. Entonces, lo que nosotros deberíamos plantearnos es si queremos el Estado y para qué. En el caso particular, mi visión es que siempre se va a requerir del Estado para darnos un ordenamiento jurídico para procurarnos las relaciones exteriores y seguramente también para un orden interno, seguridad y el funcionamiento general de la economía. Ahora, si eso requiere muchos recursos, muchos funcionarios, es un tema que tiene que discutirse. Y por otra parte, ¿cuál es la necesidad adicional de que exista el Estado? Nosotros, como ciudadanos en nuestro libre albedrío, en el desenvolvimiento, en el desempeño, en la sociedad, nos puede ir bien, nos puede ir regular y nos puede ir mal. Y el Estado debe estar presente cuando nos va mal, cuando no tenemos las oportunidades, cuando fracasamos. Debe ser ese espacio que nos dé cobertura, que nos dé seguridad, por el simple hecho de ser ciudadano chileno. Y en el caso de los ciudadanos extranjeros que están regularizados por el simple hecho también de habitar en el territorio nacional. Creo que la forma más gráfica de decir esto es que usted tiene toda la libertad para poder colocar, optar por determinados servicios. No obstante, aquellos que no puedan optar por aquellos servicios deben tener al Estado como aquel garante de poder disponer de aquello, por ejemplo, en materia de salud, por ejemplo, en materia habitacional, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia previsional. El Estado es absolutamente necesario, más allá de la mirada ideológica que se tenga sobre este. El punto es que se requiere un Estado eficiente, un Estado con funcionarios capacitados, comprometidos, responsables, competentes. No podemos concebir nuestra sociedad sin el Estado. El Estado debe estar a disposición de la ciudadanía cuando la ciudadanía lo requiera en estas materias. El Estado es el garante de que podamos tener un funcionamiento civilizado y el Estado debe también ser eficiente en el uso de los recursos que se le proveen para estas tareas. Por eso he planteado que la discusión no es si se necesita más o menos Estado. La discusión tiene que ser si necesitamos, y así lo creo yo, un mejor Estado, un Estado más eficiente en el uso de los recursos, un Estado que sea más cuidadoso con los recursos que se recaudan. Este fue el comentario de la semana. Soy Carlos Patricio Ibaheison.